Palabra que Luis utilizó y que es el objetivo principal de esta tercera edición, inclusión. Para nosotros, dentro del fútbol venezolano, en las categorías juveniles, la inclusión es fundamental. Y cuando hablamos de inclusión dentro de esta selección sub-20, como también en su momento cuando tuve la selección sub-17 y ahora que tengo el gusto de llevar adelante la selección absoluta, la base es poder darle la oportunidad a todos los jóvenes talentosos, independientemente de la región en la que vivan, independientemente del club en el que jueguen. Porque cuando uno polariza de acuerdo al club, porque es de los grandes, o de acuerdo a la gente, al representante del jugador, ahí se desvirtúa todo tu trabajo. Nosotros no miramos el club donde viene, no miramos quién lo representa ni de qué región viene. Para nosotros lo más importante es la capacidad como jugador que tenga el joven. Y de ahí saber hasta dónde podemos potenciar su condición para ser jugador de selección. Así que esa ha sido la base fundamental. Y por supuesto, el trabajo. Esta selección sub-20 tuvo casi 2 años de trabajo antes de llegar al Mundial, con más de 30, 35 partidos internacionales que nos permitieron darle a ellos la suficiente experiencia y naturalidad a la hora de competir, el saber competir. Luego van madurando a lo largo del proceso, los vas pudiendo impregnar de un estilo, de una forma, y lograr esa armonía, lo que siempre llaman los muchachos, hacer esa familia dentro del fútbol, que se conoce, porque ellos pasan más tiempo con nosotros que en sus casas. Entonces ahí es donde debemos tener la claridad, la conciencia de lo que significamos para ellos como entrenadores. ¿Cómo los vamos formando? Ellos pasan más tiempo con nosotros en la cancha, en un hotel, en un viaje, que lo que conviven en sus respectivos hogares. Entonces somos nosotros prácticamente unos padres sustitutos que a la hora en el tiempo, vamos a dejarles una huella positiva o negativa de acuerdo a nuestro trabajo en el tiempo que están con nosotros.